Hola, buenos días. Eh, les damos la bienvenida a esta charla relámpago que denominamos La inclusión es tarea de todos, donde nos acompañará Isidora Guzmán. Isidora es una joven de 15 años, activista por la inclusión social y la diversidad, especialmente en temas de accesibilidad universal y también a sus 15 años es fundadora de Encuentra tu lugar. Una aplicación web que ayuda a encontrar servicios inclusivos. También tenemos a nuestra intérprete Eileen Sangüesa que nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenida, Isidora. Puedes partir tu presentación. Muchas gracias. Vamos a partir entonces. Bueno, como les comentaban, eh, mi nombre es Isidora y esta es mi charla. La inclusión es tarea de todos. Primero, les quiero dar la bienvenida. A la diversidad, a contarles varias cosas, que mi condición se ha convertido en mi causa de vida. Yo hoy tengo 15 años, pero nací con parálisis cerebral. Eh, eh, a los seis meses de gestación, 28 semanas, esto me produjo varias cosas, eh, pero principalmente me di cuenta de lo que tenía que hacer a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iba sufriendo adversidad, ante todas estas cosas. Eh, y por esa misma razón, cuando yo tenía 13 años, empecé a darme cuenta que yo quería ser activista, que me interesaban muchas cosas y dentro de me interesaron mucho los objetivos de desarrollo sostenible. Esto significa que es una agenda que creó la ONU en el año 2015 para que en el año 2030... El mundo sea un mundo ideal, sea un mundo perfecto, a partir de 17 objetivos. Y los que a mí me identificaron más cuando los conocí ahí, gracias a la Fundación Tremendas también, fue el fin a la pobreza, la reducción de las desigualdades, las comunidades y ciudades sostenibles y las alianzas para crear objetivos. Obvio, porque en la vida uno, si bien nace solo, después se da cuenta que necesita de mucha, mucha gente para alcanzar sus objetivos. Y bueno, como les comentaba, eh, yo me di cuenta que con mi discapacidad, yo tengo dipleja espástica, por lo que es un carrito como pudieron ver en la foto, yo tenía que hacer varias cosas, porque a mí me encantaba mucho el STEM, me encanta mucho la ciencia, la creación de proyectos, y por eso me di cuenta que a partir de esto, no sé, si escucha mucha voy afuera, creo que se están cortando el pasto si no me importa, pero uno podía crear mmm, nuevas como realidades solucionar problemáticas. Y a partir de estos pilares fundamentales, cuando yo tenía 13 años, a partir de la inclusión, de la accesibilidad universal, de la igualdad de oportunidades y de obviamente la sociedad civil, nace encuentra tu lugar. Gracias a también una profesora mía que se llama Alejandra Mesa, ella me inspiró a lo siguiente, a crear una app inclusiva para ayudar a las personas en situación de discapacidad a encontrar un estacionamiento fácil y rápido. Bueno, acá me ven, después se van a dar cuenta qué estoy haciendo acá. Estoy instalando un sensor en plena calle, pero acá van a saber por qué. Como les comentaba, este es un sistema que funciona a través de sensores con tu teléfono. O sea, que siempre cuando uno tiene eh, discapacidad, busca un estacionamiento especial que muchas veces ni siquiera eh, sale dónde está, no sabemos dónde está ubicado, por lo que siempre queremos estacionar y encontrar algo adecuado. Por eso, a través de estos sensores, el usuario va a buscar en el celular el lugar en donde quiere estacionar. Y a través de este sistema le va a decir si está ocupado o no, eh, y puede saber también la ubicación, pero además eh, puede calificarlo, puede denunciar a la dirección de tránsito de la comuna. Por lo mismo, nosotros logramos hacer alianza con la municipalidad de Las Condes, eh, etcétera. Entonces, es un sistema completo. Es a través de sensores que te llega a tu teléfono por una central y te dice todas estas otras funciones que les mencioné, logrando así darnos más independencia. Sobre todo que las personas en situación de discapacidad lo que más usamos es el auto, porque lamentablemente el sistema. De transporte público no es lo suficientemente accesible para que nos podamos movilizar por ahí. Bueno, y ahora pasando a otro tema. El proyecto cambió con el tiempo, ni siquiera ese era el logo que tenía antes. Porque no sé si ustedes sabrán, pero siempre los proyectos mutan, los proyectos cambian y se transforman muchas veces en otras cosas. Resulta que, como esto partió a los 13 años, hoy día tengo 15, empecé a ir un montón de concursos. Iniciativas escolares, etcétera. Y ahí me di cuenta que tenía que expandir lo que era estacionamiento a otras cosas, en donde podemos encontrar ahora derechos, encuentra tus derechos, que es el esqueleto de todo este proyecto: eh, colegios, eh, en donde tú puedes encontrar colegios inclusivos y accesibles, panoramas, lo mismo, divertirte sin tener ningún tipo de problema, saber los requerimientos y las cosas necesarias que tiene algún lugar para pasarlo bien. Trabajo en donde hoy en día estamos logrando crear una red inclusiva de empresas en torno a estos temas. De hecho, nosotros no solamente queremos que las personas encuentren trabajo. Eh, voy a poner el ejemplo más cercano que tenemos hoy en día, que es Oracle. Hoy con Oracle estamos viendo la posibilidad de lograr que las personas dentro del ambiente logren encontrar algo inclusivo y accesible, que los trabajadores también logren simpatizar con estos temas y llegar a una comunidad bien plena. Ahora, en la última vocación, que son las universidades e institutos técnicos accesibles e inclusivos a nivel general. También queremos introducirnos en la comunidad como les comentaba. En realidad eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos educar, queremos cambiar este paradigma, porque todo esto cambió a una plataforma virtual que entrega información a través de estas seis, eh, seis, eh, ay se me fue la palabra, pero, o sea, seis, seis secciones, disculpen, eh, de repente pasa eso, seis secciones, pero además lo que queremos es educar. ¿Y cómo lo lograremos? Eh, con la sociedad civil a través de los agentes inclusivos. Los agentes inclusivos fue un concepto que yo inventé eh, a, en el verano de este año, porque me di cuenta que cuando, como a ti no te toca no te importa y es una problemática que te cuesta mucho como pensar. Entonces yo dije: ¡Hey! Yo quiero involucrar a todos. Yo quiero que esto no sea como parte de algo porque es lo que te tocó, sino que sea algo natural, algo simplificado, algo de la comunidad. Y así es como nacen los agentes inclusivos, quienes son los que realmente se involucran con la comunidad, dando ideas, información. Se logran poner en los zapatos de una persona con discapacidad a través de trabajar para las diversas secciones y pensar soluciones inclusivas por ejemplo eh, lo más concreto que les puedo decir es que hay personas que de repente me han dicho eh, ya si yo quiero trabajar contigo y yo les digo ok busca por ejemplo panoramas porque como nosotros entregamos información le digo busca panoramas con estos requisitos y esta persona que de hecho es una amiga súper cercana me dijo así como Uf, después de haberlo buscado por supuesto nunca me había percatado de lo difícil que es para una persona en situación de discapacidad encontrar un panorama con los requisitos dados, con todo lo que corresponde. Entonces, esa, eso realmente, gente, es lo que hace una agenda inclusiva. Cuestionarse las cosas, entender el por qué a través de entregar información en esta plataforma. Y bueno, acá se la muestro in situ. Esta es nuestra plataforma web. Pueden inscribirse a través de encuentratulugar.cl, en donde van a encontrar las secciones que más les interesen para poder trabajar. Este es nuestro Instagram, encuentratulugar.cl. Nuestro Facebook también es encuentratulugar. Y como dice acá, este sitio es un lugar en donde todos somos protagonistas y todos podemos ser parte del cambio. Por eso mi mensaje hoy es decirle que la inclusión es tarea de todo, porque si bien muchas personas dicen que uno necesita saber cuánto mide una rampa, saber cuánto tienen que medir las puertas para que quepa una silla, eso es falso, porque simplemente con acciones, con ganas de cambiar el mundo y con ganas de contribuir a algo más inclusivo y accesible, podemos hacer del mundo un lugar mejor, sobre todo para las personas con discapacidad. Muchas gracias, Isi. Te pasaste con tu Presentación. Eh, ahora te queríamos, quería hacer una consulta. Ya, quiero ver si se ve, te están transmitiendo, estamos transmitiendo todas. Voy a sacar el anclaje. Ya. Eh, te quería consultar, Isidora, ¿cómo tú te, ustedes como dentro de la fundación, tú misma se proyectan? Eh, en el futuro, con eh, tu fundación o con tu eh, movimiento de Encuentro a tu Lugar? Eh, bueno, esa es una muy buena pregunta. Hoy día, nosotros llevamos recién dos meses. Entonces, pensar en el futuro, bueno, en muchas cosas. Ojalá expandirnos a, a todo Chile. Eso es algo que estamos tratando de lograr. Hoy en día, hemos tenido ya reuniones con, por ejemplo, universidades de Concepción, de otras regiones. Eh, también lograr que la fundación pueda hacer cambios reales en torno a algo que nosotros tenemos pensado desde hace mucho tiempo, que es un sello de Encuentra tu Lugar, que le diría, por ejemplo, a las personas, que cada vez que una universidad, que cada vez que un colegio o un trabajo lo tenga, es porque cumple con ciertos requisitos o en un porcentaje eh, con estas cosas. ¿Me entiendes? Como... Que la gente así pueda entender de manera fácil y rápida a dónde puede recurrir, a dónde puede ir, con solo mirar. Entonces eso es lo que queremos nosotros crear este sello inclusivo para dárselo a las instituciones, organismos, etcétera a los cuales le corresponde y así contribuir a que la sociedad civil, sobre todo la sociedad con discapacidad, sepa a dónde puede ir y recurrir Y me está ¿Ahora? silenciada. Excelente, te agradecemos Isidora nuevamente tu participación. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad y eh, les invitamos a continuar revisando nuestras próximas charlas Relámpago. Gracias Eileen, gracias Isidora. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y no se olviden que la inclusión es tarea de todos. Sí, gracias, hasta luego.